mis dos hijos van por allá. Aquí no hay trabajo. Corren peligro por la delincuencia. Es un dolor muy grande. ¿No ha sido fácil esta decisión? No. Y algunos se me quedan. Yo tengo 10 hijos, 4 varones, 6 varones y 4 hembras. ¿Quién va? ¿Ella va? Ella se queda. Sí, ella se queda. Ella es mi nuera. Yo me quedo. Sí. Difícil también. Sí. Es difícil. Es difícil quedarse uno aquí sin los seres queridos. Y cuida a la niña hoy. Por favor, cuida a las niñas. La caravana, conformada por unas 300 personas, partió este domingo 28 de octubre de la Plaza del Divino Salvador del Mundo en San Salvador, con rumbo a la frontera La Achadura y con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el COMNA y elementos policiales se hicieron presentes para hacer conciencia sobre los peligros del viaje. Las autoridades también verificaron si los menores de edad viajaban con documentos en regla y las razones de las familias para emprender el viaje hasta los Estados Unidos. Las principales causas, bueno, es la motivación económica, pero también hay personas que han manifestado que por motivo de inseguridad, personas que viven en lugares en el interior del país donde en esta semana manifestaban que han habido muchos homicidios a personas trabajadoras de la misma condición que ellos y por eso es que están saliendo del país. Sí, hemos identificado niños sin documentos, no obstante, serán las autoridades migratorias en el caso de nuestro país a la salida de estos niños, ¿verdad? Que por ley les van a exigir su pasaporte y hacerles ver a los padres que esto es un impedimento totalmente legal de no poder sacar a sus niños, ¿verdad? No obstante, hemos verificado que el CONNA se estaría activando en la frontera con buses. Nos ha manifestado una persona que anda aquí del CONNA. Para aquellos casos en que van acompañados con niños y que no van a poder pasar, retornarlos a su lugar de origen. Al menos 30 menores cuyas edades eran de entre los 2 y 17 años iban en la caravana junto a sus familias, pero no todos llevaban sus documentos completos. Algunos padres solo portaban las partidas de nacimiento de los menores. Caminando para allá, Dios dispone. Dicen las autoridades que pueden regresar al niño en la frontera. Bueno, si Dios lo permite, vamos a regresar, pero si Él lo permite, vamos a llegar. Pero si no dejan pasar al niño, ¿se vienen todos? Los venimos siempre. Nos venimos. Porque no vamos a dejar que Él lo deje y nosotros pasemos. ¿Pero por qué no trae todos sus documentos en regla? Los traemos en regla, pero ellos piden otras cosas. ¿Qué traen ustedes? Nosotros traemos los papeles de él en orden. ¿Usted trae partida de nacimiento? ¿Verdad? Sí. Lo que no trae es pasaporte. Pasaporte. Porque no vamos a turistear ni tampoco a mapa, sino que vamos hasta allá. A pesar de esa advertencia, ¿van a seguir ustedes el camino? Vamos a seguir el camino. Judith Figueroa, coordinadora del ISDEMU de la Libertad, expresó que, según información brindada de los propios migrantes salvadoreños, una de las razones principales para realizar el viaje era la inseguridad que enfrenta el país. Y su razón por la que él se va, decía, es que su hija fue víctima de abuso sexual, ¿verdad? Y que eso lo ha motivado a irse, también porque los amenazaron, porque él defendió a su hija, ¿verdad? Y a la hora de querer activar el sistema, las instituciones a las que él acudió, ¿verdad? No les respondieron, al contrario, fue contra él, ¿verdad? Y lo han amenazado, él ha tenido que salir de su hogar. Este es un informe de la prensa gráfica.com.